La parroquia de Langasí está ubicada en la provincia de Pichincha, en el cantón Quito, al sureste de la capital. Posee una población de 25.000 habitantes y fue fundada el 2 de febrero de 1860. Langasí tiene una cultura diversa, rica en tradiciones que puede ser disfrutada por todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Ecuador Multicolor. El doctor Juan Mejía nos habla sobre este proyecto, los avances que se han hecho y también la importancia que tiene este parque para la parroquia y el país. Estamos en el Museo Iconográfico de Langasí, aquí era antes el Parque Central, y estamos con el gestor de este cambio que se dio, Juan Mejía, que nos va a contar un poco de la historia. ¿Por qué esta iniciativa? ¿Por qué este cambio? Aquí en el centro poblado prácticamente no había un atractivo turístico, y pensando también en lo que nosotros tenemos en tradiciones y costumbres, que es muy rica la parroquia en parte incluso de la historia. Entonces tomé la iniciativa justamente de plasmar aquí en un resumen, digamos, la historia misma de lo que es la parroquia. Se le declaró museo iconográfico el 30 de julio del 2009. Tenemos lo que es digamos, como costumbre, en la esquina de acá abajo, en representación a lo que es el Corpus Christi. Yeah. Ahí tenemos unos elementos o unas figuras de las más representativas, ¿no? El pingullero o mama, como se le conoce, viene a ser como una orquesta en un baile, ¿no? Que usted le ve, tiene el tambor y el pingullo. Ahí le tenemos a Sacha Runa, tenemos al Son Ruco, los personajes representativos. Y al Diablo Uma, sí, los cuatro personajes más representativos de esa fecha. ¿Cuáles son los otros personajes que tenemos? Luego tenemos acá, en este lado, un poco de historia, ¿no? Ya. Ahí tenemos una réplica de lo que es el mastodonte, que los restos fueron encontrados aquí en la parroquia. Una representación que se la hizo con la cascada, con la vegetación, es porque estos animales antes andaban por las quebradas, ¿no? La mayor parte de las manadas andaban por las quebradas, entonces se le encontró al mastodonte aquí, en la quebrada de Cajihuayco. Luego, avanzando a este otro lado, tenemos lo que es como tradición en representación a la Semana Santa. Tenemos al turbante, igual tenemos al cucurucho. Los turbantes tienen 5 metros. Las almas santas tienen 7 metros. Tenemos ya acá lo que son las tradiciones, los personajes, acá está la historia. Ahí las acá lo religioso. En esta parte de acá, ¿qué tenemos? En esta parte, bueno, tenemos aquí lo que representa a las aves simbólicas de acá. Tenemos al huirachura. Es una ave simbólica. Le tenemos acá ya como parte de nuestro símbolo. A
Langasí tiene una cultura variada en donde se puede apreciar las diversas expresiones artísticas como la escultura, las artesanías y la pintura, con obras que resaltan la identidad de la parroquia. Julio Medina nos habla de su trayectoria artística y nos muestra su mural de la iglesia de la parroquia. Estamos con el arquitecto Luis Medina, es artista plástico, escultor, habitante de la parroquia Langasí, nos va a contar de su trabajo que ha hecho acá en la parroquia. ¿Cuál fue su inicio? Mis inicios fueron desde muy pequeño, desde la escuela. Me decido ya en la universidad, pues, estudiar artes. Tengo la posibilidad de ingresar al taller de Gonzalo Endaraco, este maestro de la plástica ecuatoriana, muy reconocido, y es donde yo decido definitivamente potencializar y tomar la carrera de artes como mi carrera de vida, mi hecho de vida. Y yo soy un autodidacta, pero mi formación la hice en el taller de Gonzalo Endaraco. Yo tengo como adalid de mi propuesta pictórica al árbol. Ustedes verán aquí en el taller hay muchos cuadros que evocan al árbol. ¿Y el árbol por qué? Porque el árbol viene a ser ese estandarte de la naturaleza, porque sin árboles moriríamos, el árbol es vida. Y específicamente del mural, ¿cuál fue la historia o el objetivo que tuvieron? De ese mural que está en el parque, que son tres, lo pintaron otros artistas de Arvalle, del colectivo, unos compañeros de la Merced, otros compañeros de Huango Polo y otros compañeros de Conocoto. El mío, el de Langasí, es del árbol que se llama Manzana de Langasí. Y respecto al mural de la iglesia, cuéntenos la historia. ¿Cuál fue la idea que tenían ustedes para hacer este mural? Hace 15 años viene este grupo de varones santos y me solicitan hacer un mural. Y empezamos con la idea de hacer la ascensión de Jesús en Langasí. Y digo, Jesús va a ascender en Langasí y netamente en Irilaló. Es uno de los murales más grandes que he pintado. Entonces, lo que pretendo con el mural es de que se note el sincretismo, ese mestizaje que lo tenemos en Langasí desde todo punto de vista. Los cuadros que ustedes han hecho tienen que ver con lo religioso, lo natural. ¿Qué otros dos cuadros o uno que usted, del cual podemos hablar, que haya destacado? Este cuadro titula Agradecimiento. ¿Por qué? Porque el Diablo Uma, que es un personaje que sale a danzar en las fiestas del Inti Raymi en la parroquia de Langasí, y está en una posición de agradecimiento al sol que está saliendo atrás de las montañas. Cuando hay sol, hay vida, y cuando hay vida, pues la naturaleza está a flor de piel, los verdes como que brillan más, los colores están más vivos, más directos, más claros, y la pintura es eso, el color. ¿Qué tiene Langasí? Porque la particularidad de acá es la pintura. ¿Cuál es qué es lo que se ha hecho para que esto no se pierda? Bueno, justamente, como le había dicho, soy director de Arvalle y eso es una de las razones por la que nos hemos reunido, para que en grupo nos escuchen, nos den espacios, nos den la posibilidad de exhibir nuestro trabajo. Eso es lo que tiene que hacer el arte. El arte se convierte en ícono, en un punto de referencia con la que los pobladores, con la gente se apersona y se apropia de estos íconos y se sienten orgullosos y logran identidad a través del arte. Una de las tradiciones con mayor peso en esta parroquia es la festividad del Corpus Christi, una fiesta religiosa que se celebra en el mes de junio para agradecer a Dios y a la naturaleza por las cosechas del año.
Creencias indígenas y mestizas se unen en una combinación llena de baile, alegría y folclore. Esta fiesta inicia con la toma de la plaza, donde varias personas se disfrazan de personajes como el Diabluma, danzantes, rucos, sacharrunas, quienes bailan y realizan desfiles por la parroquia. También se preparan platos típicos, por lo que esta fiesta atrae a turistas nacionales y extranjeros. En el diálogo que veremos a continuación, conozca más sobre el Corpus Christi de esta bella parroquia Alangací. El Corpus Christi viene proveniencias desde la religión católica que se fomentó en agradecimiento a Dios y al sol por la cosecha que se percibía en ese entonces de las haciendas y de lo que se cosechaba del Ilaló. En sí, el Corpus Christi es tres cosas: la parte religiosa, como había dicho, la adoración, la presencia del cuerpo de Cristo mismo. La segunda es el agradecimiento a la Pachamama, a la tierra por sus cosechas. Y la tercera es al Taita Sol, el que nos da la vida, porque si no hubiera sol, no hubiera vida. Las tres cosas se conjugan, entonces sí es, otra vez, la parte indígena conjugado con la parte religiosa. Y eso hace este elemento muy tradicional en Alangací. Para comenzar de los Corpus Christi, ¿qué se comienza? Nombrando a un personero quien encabece a bailar las parejas de la tradición de los rucos. Los rucos entonces tenía que ser cogido por el alcalde y el gobernador, designada una sola persona. Y esa persona se encarga de coger diferentes compañeros para que acompañen a bailar en las fiestas. Este es el bordón que se le decía antes, la vara del alcalde, y quien andaba a llevar durante un año el gobernador y el alcalde. Entonces empezaba la fiesta el día jueves y terminaba el próximo jueves. Por eso le llamaban 8 días octava. Y nosotros todavía mantenemos incluso eso, la octava. La fiesta para nosotros es el domingo posterior al jueves que cae Corpus Christi y la fiesta, la octava, la siguiente semana. El payo representa al gobernador o, como se dice, al hacendado, al dueño de la hacienda. Él es quien ordena a todos. ¿Y por qué es la paya? Decía, la paya es la esposa del gobernador, quien coordina, quien da de comer, quien nos da todo, a todos. Pingullo y caja, no banda, no orquesta, nada más que pingullo y caja, porque esto era lo tradicional en los cultivos, en las cosechas, que es el agradecimiento a la cosecha en realidad esta fiesta, ¿no? Nosotros hemos seguido pasando de año en año, cada uno de que hemos pasado de compromiso como cabeza de rucos, que es con esta vestimenta que tenemos, cada año se ha cambiado. Este es un baile único, nuestro, monótono, se puede decir incluso. Pero el dato que estamos viendo, la gente que nos participa con nosotros, lo que hacemos es unirnos con intermedio de la naranja y todos se vuelven en un campo sagrado, en una sola fiesta. El mayoral es otro personaje de la fiesta del Corpus Christi. Raúl Quimbiulco forma parte de este personaje en la fiesta. Y nos va a contar de lo que cumple, qué función cumple este personaje en la fiesta del Corpus Christi. Que yo represento básicamente es esto, el fruto de la Pachamama, las cosechas, que siempre en la temporada de cosecha pues salimos a como una celebración y la abundancia pues a repartir un poco de lo que uno se ha prosperado, se cosecha en abundancia, compartir con el resto. Mi vestimenta en sí, el mayoral, tiene que, su horario de trabajo representa eso, ¿no? Por algo es el trabajo más duro de una hacienda. El poncho, porque desde las primeras horas de la mañana él siempre está en movimiento por cumplir las tareas de una hacienda. Nosotros lo que representamos en las fiestas de Corpus Christi, en los pasos, representa todo el proceso de lo que es el principio, cuando uno se labra la tierra. Los pasos, los principales que hacen así, es cuando uno con la tola hace el huequito y pone la semilla, tapa con el otro pie, hace el otro, pone la semilla, tapa con el otro pie, pone la semilla y tapa con el pie. Entonces, esa es la danza, lo que uno representa, el sembrado. ¡Mato!
con el Sacharruna. Nosotros tenemos acá en la parroquia de Langací, como familia, identificados como la familia Quimbiulco, tenemos un registro dentro de la familia ya de 80 años desde nuestro abuelo. La confección sí es complicada, lo hacemos en sacos de yute. Se arma como un poncho, lo mismo como un pantalón, todo abierto. Se pone el musgo que recogemos, lógicamente sabemos que esto es endémico, pero buscamos las zonas donde en vez de fumigar el musgo y terminarlo para hacer cultivos, nosotros pedimos con antelación, compramos el musgo a los propietarios y pues venimos trayendo en costales, ¿no? Se tiende en una mesa, el saco ya abierto, los ponchos, y se va cociendo en cuadrados, ¿no? Eso se encargan. Después de unir completamente todo, ya queda la vestimenta como un zamarro, como un poncho, y la confección de lo que son los gorros en un armazón de alambre, y de igual forma se va rellenando. Eso ya es un poco más tedioso. En el día de la fiesta nos colgamos granadillas, nos colgamos taxos, porque el sacha taxo también que funciona, y pues repartimos a la gente dentro de la fiesta. El otorgar este producto a la gente que nos visita y a los mismos danzantes que están dentro del Corpus Christi. En tiempos de guerras de independencia, por aquí pasaban los ejércitos a hacer un descanso previo a las batallas que tenían en la frontera. Entonces, en pago a las atenciones que recibían aquí en la población, dejaban los trajes, dejaban ciertos instrumentos que cuando llegaba la fiesta del Corpus Christi la gente se lo ponía, en este caso los trajes de los militares. Realmente nosotros es como que vamos abriendo como autoridad el inicio de la fiesta. Estamos encargados igual de ver a todos los grupos que van llegando al centro de aquí de la población a recibirles como autoridad que somos. Tratamos sobresalir la cuestión también patriótica, podríamos decir en ese sentido. Y en ese sentido es la vestimenta, nuestra bandera. Nosotros, además del grupo nuestro, está compuesto por 17 integrantes. Ahora estamos en la representación 2 del grupo y somos, digamos, personas cuyo valor, digamos, intrínseco es que salimos no por un compromiso, no por a lo mejor por algún reconocimiento, sino porque nos gusta. Entre nosotros nos ponemos de acuerdo quién va a ser el guiador del siguiente año. Entonces, y es por voluntad de cada uno que dice, ¿saben qué? Yo voy a ser este año el guiador de la fiesta y el guiador de la octava. Entonces, él es la persona que está responsable en sí de irnos a ver, se puede decir, de irnos a buscar en las casas, a comprometernos. Entonces, para comprometernos siempre nos llevan con una copa. El mayor número de grupos y de representación es de rucos. Prácticamente cada barrio de Langací tiene su grupo de rucos. Estamos hablando por lo menos de unos 15 a 20 grupos de rucos. Cada barrio tiene su grupo, pero en cambio los soldados es un único grupo. Le queremos quitar el lado formal a la milicia, digamos, porque como ustedes vieron, nuestro baile es alegre, saltamos, compartimos con la gente, la marcialidad está fuera de nuestra representación, más bien es esa la emotividad con la que bailamos, el gusto que tenemos de compartir. La fiesta del Corpus Christi tiene dos priostes, Jenny Pilequinga es una de ellas y nos va a contar por qué dos, cuál es la definición de que tengan dos priostes. Nosotros aquí, como nuestra fiesta es muy muy ancestral, nosotros desde hace años atrás se ha manejado con dos priostes, uno es de fiesta y el otro es de octava. En mi caso yo soy prioste de octava.
El prioste de fiesta hace lo mismo que el prioste de octava. Primeramente se inicia pagando la misa, porque ustedes comprenderán que la fiesta es católica. Luego vamos cogiendo a todas las personas, a los personajes que nos acompañan dentro de la fiesta de Corpus Christi. Nosotros vamos con compritas y se les brinda el traguito, lo que es típico de aquí de la zona, el traguito. Entonces se les lleva eso y se les solicita que venga y toque primeramente a la mama y luego a cada uno de los cabecillas de danzantes. Hay cabecilla de soldados, hay cabecilla de Sacha Runa, tenemos el mayoral, los personajes que nos acompañan y los yumbos. Y como personajes principales tenemos a la paya, que es la muñeca grande que baila representando a la cosecha. Nos destacamos por la vara que es una bendición que nosotros llevamos y que se da a conocer a todas las personas que es el prioste, o sea, nos distinguimos por llevar la vara, porque demostramos a todos que somos los responsables del festejo de ese año. Yo represento al barrio Jerusalén, mi grupo está conformado por 100 rucos, la capa, los cascabeles, el sombrero, la máscara de mata, y el traje, el pantalón negro y la blusa blanca. Representa el fruto que cultivamos, las flores, el maíz. Portamos también el toro, que es aquel que hace para que tengamos las cosechas. Jacqueline Pilaquinga es habitante de la parroquia Langasí y se dedica a la confección de las capas, que es una vestimenta representativa del Corpus Christi de Langasí. Cuéntenos de la confección. La confección la realizamos aquí como una tradición cada año, porque mi esposo, el abuelo de mi esposo, mis hijos, mis nietos bailan el Corpus Christi. Entonces a mí me ha incentivado y me ha llegado al corazón hacer el traje del Corpus Christi. ¿Y cuál es el traje? El traje es los zapatos negros, medias blancas, un pantalón negro, camisa blanca, la capa de acuerdo a que hayan elegido los priostes o los guiadores, los cascabeles, el pañuelo blanco y un torito o una mazorca de maíz que representa la tierra, la careta, una peluca grande. Principalmente lo que más resalta es los cascabeles, la peluca y la careta. Cuando yo era pequeña bailaba el abuelo de mi esposo y de ahí comenzó a bailar mi esposo y le nombraron a él de prioste, en el cual nosotros nos incentivó mucho de que le hayan nombrado de prioste y nos dedicamos a confeccionar, nos esmeramos en hacer para que esté siempre lo mejor. Nosotros compramos las telas de acuerdo al color, un color vivo que se encuentre ahí o que pide el cliente, y de ahí venimos, trazamos aquí con las tizas en nuestra mesa de cortar, y de ahí hacemos las capas como un abanico o a 90 grados que le podemos hacer a la capa, porque acá arriba es pequeño y tiene que abrirse como una campana. La parroquia de Langasí se caracteriza por sus fiestas ancestrales como el Corpus Christi y sus variadas atracciones como el parque iconográfico, pero aún queda mucho por explorar y en el siguiente programa hablaremos de la escultura, la música y la educación de Langasí. Te esperamos.